publicado en un momento muy atinado, porque quiero invitar a todos ustedes a las jornadas de psicoanálisis que vamos a tener en nuestra querida ciudad de Toledo. Estas jornadas de psicoanálisis llevan como nombre Pasiones Desenfrenadas, y es por eso que para mí el libro no puede ser más atinado, que justamente se llama Cuatro Mujeres, Cuatro Pasiones. Dentro de muchas de las intervenciones que tendremos en estas jornadas, va a haber exposiciones sobre Frida Kahlo, sobre Camille Claudel, sobre Juana la Loca, Juana de Castilla y sobre Teresa de Ávila. Así es de que yo los invito con mucho gusto, porque están ya aquí las jornadas, van a ser del 14 de junio al 16 de junio. Van a ser en la ciudad de Toledo, en el Hotel Alfonso VI. Y van a venir muchos colegas de diferentes ciudades de Europa, todos ellos muy reconocidos dentro del ámbito del quehacer psicoanalítico, todos ellos personas que han publicado muchos libros y que son verdaderamente eruditos en nuestra profesión. Todos son miembros de la Fundación Europea para el Psicoanálisis. Así es de que, pues yo les invito de verdad a que vengan con nosotros a Toledo y que pasen ese verano tan bonito que se pasa en Toledo, allí en nuestro casco histórico, porque va a ser un evento que yo creo que va a ser un evento muy, muy bonito y que recordaremos siempre. Quiero decirles para concluir que para mí ha sido verdaderamente un placer coordinar este libro. Yo siempre pensé que era importante introducir un libro que hablara de mujeres, desde mujeres y a la vista de caballeros. Y eso es lo que he logrado en este libro. Las personas que no están aquí y que son coautores y que se encuentran en México, otras en Perú, otras están en Toledo porque fueron a la presentación de Toledo pero no vinieron a la de Madrid. Todas estas personas que han aparecido como coautoras del libro, todas yo las siento presentes aunque no lo estén, porque espiritualmente me dan su fuerza, porque me mandan sus abrazos cibernéticos y por email, me mandan todas ellas todo lo que sienten, todo lo que les ha hecho sentir estas presentaciones, que nosotros por eso las grabamos y por eso las colgamos en nuestro blog, porque ellas están esperando verlas, porque no pueden estar presentes. Y si alguna cosa positiva tienen las redes sociales, que bastantes cosas negativas también tienen, pero una de las positivas es acercarnos, es poder participar en estos eventos que hacemos desde aquí y que después mágicamente llegan al ordenador de cada una de las personas que lo enciende y que quiere verlo. Por eso es que esta noche especialmente yo quiero agradecer a Adrián Jarque por ayudarme a que esa difusión se logre hacer por medio de esos vídeos que colgaremos en el blog. Muchas gracias a todos.